Please. General warning to all my fellow Rafa fans. This match is going to be very frustrating to watch. In today's video, we're going back to 2015, arguably the toughest year in Nadal's career. This was Rafa's first season without a Grand Slam title since 2005. His confidence level was so low and he was losing to almost everyone. In the Basel tournament, he faced Lucas Rosol in the first round. Rosol, as you might remember, was the man who shocked Rafa at Wimbledon in 2012. Rafa did get his revenge 2 years later, but the rivalry between the two was far from over. There is a lot of history between them, so much so that I made a video covering their entire head-to-head. I'll leave a link in the description if you want to dive deeper into that. To keep it brief here, Rosol often resorted to dirty tactics against Rafa, whether it was knocking down his water bottles or bumping into him during changeovers. And in today's match, he was no different. He literally tapped his racket on the floor every time Rafa was about to serve, and on every single point of the match. Now let's see how Rafa reacts. Before we begin, feel free to hit the like button and subscribe to my channel for more original tennis content. Thank you so much for watching, and without further ado, let's get started. Cuando golpea metido en pista Rosol, es así de peligroso. Derecha ganadora del checo. Qué bien. Importante que Rafa también vaya consiguiendo. Uy, 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 la derecha se estrella. Otro error más de Rafa Nadal. Llega. Vaya derecha, sigue sin conseguir un solo punto. Creo que se ha ido. Vamos a ver, pues sí que toca. Por ese poquito. Toca. Sigue sin entrarle el primero. Fallando mucho a la red, además. Uy, uy, uy. Doble falta. La primera que comete en el partido. Llegar a esa Rafa, muy bien jugado de nuevo, está jugando. Sí, decíamos que las sensaciones no son. Se le va el resto a Rafa Nadal. El primer set cae del lado de Lucas Rosol. Superior en este primer parcial. 6-1 para el checo. Lo que le faltaba a Rafa. Que la cinta además se ponga del lado de. Si le deja las bolas cortitas a Rosol, lo va a tener muy. Pero que hablabas de la polémica, quizá un poco. Qué buena. Ay, qué pena. Estaba muy bien jugado. Pero. Bueno. Ahora sí, esto era lo que pedíamos. Primer punto ganador, primera derecha ganadora desde el fondo de la pista para Rafa Nadal. Salva la primera bola de break, le queda una más. Fundamental sacar este juego adelante si tenemos en cuenta que solo ha conseguido un punto al resto. He sacado. Gran resto. Bueno, pues no sé si la ha parado porque la ha visto mala. La bola es buena. Esto supone el break para Rosol, cabizbajo Rafa. Se ha visto claro. Ahora igual hace dos aces y nos tenemos que callar.
Gran saque a la T. Saca adelante el juego Rosol. Confirma el break conseguido en el juego anterior. 2-0. Qué buena. Bien jugado. Bravo, Rafa. Vamos a ver si poquito a poco se va animando el español. La bola. Este resto ya se va afuera. Rafa, un par de vamos que le escuche. Y a ver qué pasa. Yo personalmente creo que eso no va a pasar, que le va a costar. Vaya piedra acaba de soltar el checo. Sí, pero está cambiando cosas. Ha bloqueado mucho. Pues por ese poquito. Pero es buena. Contra eso, poco o nada se puede hacer. Y a Rosol le vemos inquieto. Pues la ganó Rafa Pulso con su trayectoria y... Ahora... Sí, no, que está con ansiedad, está... Muy bien. No perdona, cerquita de la red. Rafa Nadal, 30 nada. Uy, qué mal. Ha golpeado ahí Nadal. Otra volea más que falla. Cierra el puño izquierdo Rafa Nadal. Mira. Igualaría dos en el cara a cara. Eso es. La fíjate, arriba del bote, igual se ha ido por mucho, la ha visto muy clara. No, me refiero a la de Rosol. Sí, sí, la volea, que era sí, para. Sí. Igual si se ha ido por mucho al final. Pero ya el approach, por ejemplo, era un tiro que el primer set era un winner a 600 kilómetros por hora. Aquí ya vuelve a haber un. Se le van agotando las oportunidades a Rafa Nadal. 4-2. Arriba Lucas Rosol. A dos juegos. Qué buena. El mejor punto del partido, Guillermo. Sin duda. Ahora se está un poquito más cómodo en este punto, Rafa, pero son pequeños. Sí, pero aquí se le ha visto en estos 3-4 puntos otra intensidad, quizá, Rafa. Se lamenta. Que le faltaba a Nadal. Buena. Restazo. No me lo puedo creer. Vaya suerte. Sí, pero es que... Bueno, pues para una vez que tiene algo de suerte Nadal, de poco le ha servido. Buena. Larga a la derecha del checo. 30-15. Cuidado. Cuidado a la doble. Se le va la volea a Lucas Rosol. La qué buena. Qué grande, Rafa. Llega lo que no ha tenido en todo el partido. La primera. Cuidado. No me lo creo lo que acaba de hacer Rosol. Tremendo el punto que se ha llevado con bola de break en contra. La ha tenido Rafa. Tengo dudas de si el remate no habría sido mejor
dejarlo votar, porque haya tenido que asumir margen, le va muy por el medio y da la opción del tiro. Si la bola... Grande el resto. Bien, ahora Rafa. Sí, otra derecha. Vamos. Ganadora. Segunda bola de break. Lo tiene. Vamos. Lo tiene Rafa. Consigue el passing, consigue el break. Decía a Rafa Nadal, hay que ganarle varias veces el mismo partido. Eso es lo que se ha ganado en su carrera. El miedo del rival a cerrar el partido. Empezó con un 30-0, Rosol, con un error grave. La enchufa. Rafa se pone por primera vez 6-5. Qué buena. Sí, señor. Oh, ¿desde dónde ha golpeado? Increíble. Desde su casa. La fuerza que hay que tener, la anticipación, la fuerza. Robert, pues ya ha pasado. Qué buena, míralo. Qué grande, Rafa. Consigue otro ganador, suma y sigue. Bola de set. Ahí le da vida Rafa Rosol, fallando con el revés. Oh, qué manera de pegar con la derecha. Salva. Había que pedirla. Sí, sí, no. Mira. Con una doble falta, Lucas Rosol. Dice adiós al segundo set, a un set que lo tenía. En blanco, el juego para Rafa. Lo aumento a 7. O lo que es lo mismo, nada, 43 bolas de break. El público entregado a Rafa. O sea que sí. Mírala. Y fíjate dónde va la volea de Lucas Rosol. Cómo ha cambiado el cuento. 2-0 arriba Rafa Nadal. Se le pone de cara el partido, pero ojito porque queda muchos. Buscó el cambio de dirección Rafa, pero... Toma. Y contra eso tampoco. Tremendo. Así se solucionan los problemas. Al menos... Fundamental, importantísimo, vital el juego que ha sacado. Frustración, se llama eso. Lamento. Y segundo, que encima, no sé, una cosa... Hablabas de lo polémico que era y de lo... Uh-huh. Y más cuando te hace esta. Me hubiese gustado... No me lo creo. Se lleva el punto Rosol. Puntazo al César, lo que es del César. Bravo. Gran passing de Rosol.
Buenísima. Muy bien. Bravo. Saque directo de Rafa. Al checo no le queda otra que pensar. Solo hay un break de diferencia. Segundo saque. Se está quejando de lo que ya hacía mencionante de los toquecitos. Esto no le interesa a Rafa. No, pero es que lleva todo el partido con... Importantísimo era este punto, se lo anota Lucas Rosol y atención. Será con segundo. Uf, qué segundo. Uy, qué lástima. Se la jugó con el segundo Rafa. Consiguió ponerla dentro. Y ahí se precipitó. Fácil de todas maneras verlo desde fuera. Hay que estar ahí. Sí, ha cometido dos errores consecutivos al principio de... Buena. Hay que tener confianza. Tampoco luego fuera de la pista no es mal tío. Bien bajada. Muy bien bajada esa bola. A los pies, donde más duele. Juego para Rafa Nadal. Otra más. Tocó la cinta, ¿no? Sí, el anterior también. Vaya jueguito. Sí, sí. 5-5 este. Por tanto, este. Uno, ¿no? En blanco, el juego para Rafa Nadal. 6-5. Se asegura, al menos. Lo obligó a pegar cuatro tiros, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo le corre la bola a Rosol? Se va a decidir en el partido, en el tiebreak. Arranca con mini break. Cuidado. La ha bajado perfecta, Rosol. Cuidado, cuidado. No. 3-0. Se le pone cuesta arriba. Bien sacado. Escuchamos el vamos. Sí, pero va a tener el challenge, yo creo, Rosol. Yo lo que creo es que quieren marear la perdiz. Vamos este. Corto. Claro, es que hay una diferencia ya brutal de jugar la corta a jugar la larga. Vamos. Contra eso no se puede hacer nada. Entra.
No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Vaya punto! Acaba de conseguir Rafa Nadal. Nos ponemos en pie. El parecía público Roger en vez de... Aplaude a rabiar, no es para menos. Ha pegado cuatro, o sea, resto cortado, passing globo cortado. Y vamos, falla con la derecha, vamos. Cuatro iguales. Qué buena, tira. Calma. Se pone por delante Rafa Nadal, pasamos de aquel 4-2. Y esta que la pone. Bueno, bueno, bueno. Falla con la derecha Lucas Rosol. Cuarto punto. El rizo. Tira. Ahí está. Se le va. Vamos. Se le va el revés a Lucas Rosol. Y celebrando la victoria Rafa Nadal como si fuera un título. Vaya partidazo el que ha levantado Rafa después de un primer set en el que lo ha pasado muy mal. 1-6, 7-5 y 7-6. Banderas españolas en la grada. Y Nadal, insisto, Guille, celebrando la victoria como si se tratara de un título. Sí, por todo, por cómo se ha desarrollado y lo importante que es para su... Get your popcorn ready, because I guarantee you have never seen and will never see a tennis match like this ever again.